Buenos días, Señor. En este día que celebramos al mártir San Pablo Miki, compañeros, quiero pedirte por la Iglesia perseguida en Oriente Medio, en Nicaragua, en África. ¿Cuántos mártires? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántas deportaciones en Nicaragua por odio a la fe, a la Iglesia y a sus ministros, Señor? Para esta persecución y da fortaleza a los mártires, que sean testigos valientes de su fe en tu vida y en tu muerte, Señor. Gracias por todos los que dan su vida por confesar la fe en ti y ser fieles a la Iglesia. Meditación del Salmo 46. Con nosotros Yahvé Sebaot. La presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento es señal viva de que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro socorro en la angustia. Al orar con este salmo, renovamos nuestra confianza en el corazón eucarístico de Jesús, a pesar de las tragedias que pueda haber en nuestra vida personal y de las calamidades que afligen al mundo de hoy. Como el dolor de la mujer que va a dar luz, todo sufrimiento es preludio de la alegría eterna que nos espera. Sabed que yo soy Dios, el celso sobre los pueblos, sobre la tierra el celso. Está en la llamada a tener confianza total en la omnipresencia de Dios, en su misericordiosa infinita, en su amor perdurable, en su justicia perfecta, en su bondad que nunca acaba. Él no quiere el mal, aunque a veces lo permite para conseguir un bien mayor. La presencia del Señor en la Eucaristía es una promesa que un día el mal será vencido definitivamente y que Él reinará por el poder soberano de su amor por los siglos de los siglos.
les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que este sacramento admirable nos regalaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda de tal modo los alimentos de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.